El ruido de motores desde la parte de pits, las máquinas, los bólidos se encaminarán a hacer el giro inicial para posteriormente tomar sus casilleros respectivos en lo que constituye la grilla de largada o lugares de partida. Es Universidad de Chile Televisión en la Copa Canal 11. El triunfador de la primera etapa, de la primera fecha de un total de 7 para los monomarcas fue Martín Ferrere. Ya estamos con Turismo Carretera. ¿Hubo un llamado? Perfecto, nos dio la impresión que había un llamado de pits. Fue solamente la impresión y ya vemos cómo lentamente están saliendo las máquinas, las liebres, que se les denomina liebre por la velocidad, porque por la aerodinámica más podrían denominarse tortugas. Sin embargo, la velocidad a desarrollar en el circuito de las Vizcachas, a desarrollar, que han desarrollado en las carreteras de nuestro país, bien les ha significado el nombre de liebre por su velocidad. Participan en Turismo Carretera Miguel Ángel Jimeno con liebre número 3 de Universidad Católica, máquina número 2 para Juan Gac, también liebre 3, Durablock, representa al club Colo Colo, máquina número 4 para Miguel Fernández, liebre número 3, Texaco Pintesa, Universidad de Chile, máquina número 5 para Germán Mayo, liebre número 3, Gemaco, Universidad Católica, con la número 7, su padre, Germán Mayo Correa, liebre número 3, Federal Mogul, Universidad Católica, con la máquina número 8, Ernesto Pérez, Torino 350, Pintesa, Telemundi, Universidad de Chile, en la máquina 9 desertó Samuel Anibali, que iba a conducir un Falcon 289, pertenece al registro de Universidad de Chile. El número 10 para Jorge Moreno en un Camaro Z28 a Bosch. Máquina número 11 para Carlos Barriga, Camaro Z28 Daytona. Máquina número 12 para Eduardo Telles por 289 de Universidad de Chile, Telemundi. Máquina 14, Rodrigo Mayo por 289, Gemaco, Universidad Católica. Máquina número 15 para Lino Urueta. El liebre 289 de Rancagua O'Higgins. Máquina número 16, Ernesto Marín, Mustang 302, Daytona. Máquina 17, Alberto Novoa, Cupra Especial, Universidad de Chile. Máquina 19 para Angelo Vanella, Chevy Nova, Polishil, Daytona. Renato Bertero con la máquina 20, liebre 3, Comaipo, Ganasura, Bosch. Máquina 53 para Hernán y la Vaca, Chevrolet, Wine y la Vaca, Unión Española. Máquina 54 para Hugo Hernán en Camaro Z28, Polis, Universidad de Chile. Hablamos con respecto a O'Higgins. Arrancado, enviamos un saludo precisamente a esa hermosa región del país que están en la sintonía de Universidad de Chile. Es la Copa Canal 11. Es organizada en conjunto con la Federación de Automovilismo de la Universidad de Chile, que estamos transmitiendo directamente desde el complejo deportivo Las Vizcachas. No nos podemos sustraer a la idea de hacer nuestro voto de restablecimiento para un hombre que representa a O'Higgins, a Rancagua, al arquero Willy Gómez. Hacemos voto conjuntamente, como es el sentimiento de toda la afición deportiva del país. Willy González, digo, rectifico, quien yace en estado bastante crítico por el accidente que es de dominio público. Para Willy González, para todo el club de Rancagua, para toda la ciudadanía, nuestro estímulo, nuestro apoyo y nuestro sentimiento de compañía en este momento para el deportista chileno. Volvemos a la grilla porque ya los coches están tomando sus ubicaciones que por merecimiento deportivo han logrado. Gilberto Villarruel. En la grilla está la máquina número 1, Miguel Ángel Jimeno, líder este año del campeonato.
segundo lugar es para la máquina número 2, Juan Cac. El tercer lugar para Miguel Fernández, máquina número 4. El cuarto lugar para Germán Mayo Correa, máquina número 7. Quinto lugar es para la máquina 11, Carlos Barriga. Sexto lugar para Germán Mayo Jr., máquina número 5. Séptimo lugar, máquina número 8, Ernesto Pérez. Octavo lugar, máquina 16, de Ernesto Marín. Noveno lugar para la máquina número 12, Eduardo Telles. Décimo lugar, máquina 14, Rodrigo Mayo. El undécimo lugar, máquina número 10, Jorge Moreno. El número 12, lugar 12, máquina número 15, Lino Urueta, de Rancagua. Décimo tercer lugar, máquina 17, Alberto Novoa. Décimo cuarto lugar, máquina 20, Renato Bertero. Décimo quinto lugar, máquina 54, de Hugo Hernán. Décimo sexto lugar, máquina número 19, de Ángelo Vanela. Y décimo séptimo lugar para Hernán y la Vaca. Y largaron. Se dio la luz verde en el semáforo de la Vizcacha. Partieron las máquinas. 14 máquinas, advertimos al inicio de la competencia, y realmente con razón le han denominado el ruido mayor. Allá se van, en la primera curva, a cumplir el primer giro, y en punta, Juan Gac, la liebre blanca. Seguido Miguel Ángel Jimeno, las dos primeras ubicaciones de esta competencia. Ahí se repite la largada a la... partido en el primer lugar, Juan Gac. Había un coche en la pista cuando partieron, precisamente al cumplir el primer giro en los 700 metros. Se va a cumplir el primer giro para Juan Gac. Tercer lugar es para Rodrigo Mayo, seguido de Germán Mayo, Miguel Fernández y Germán Mayo Jr. Esos son los primeros lugares. Sí, es interesante como Rodrigo Mayo está sorprendiendo a todos y se ha ubicado en el primer lugar. Gilberto. Rodrigo Mayo, máquina número 14. Milton. Le escucho, Francisco Herrero. 59 segundos para la primera vuelta. 59... segundos para la primera vuelta. Se va a cumplir el segundo giro. La segunda vuelta para el número 14, Rodrigo Mayo. La primera fue para Juan Gac. Juan Gac en el segundo lugar. Tercer lugar para Germán Mayo Correa. La cuarta ubicación para Germán Mayo de Goyeneche. Después está Miguel Ángel Jimeno y Miguel Fernández. Esas son las seis primeras máquinas que están ubicadas en esta competencia. Es la Copa Canal 11, en conjunto con la rama de automovilismo de la Universidad de Chile. Organización para el Deporte Tuerca de Chile, transmitiendo desde las Vizcachas, es Turismo Carretera, y están Germán Mayo, padre e hijo, tomando la primera ubicación cuando se va a cumplir la tercera vuelta de un total de 24. Sí, con algunos problemas Germán Mayo de Goyeneche, pero se ha recuperado y ha pasado al primer lugar. Y ahora en el tercer lugar está Renato Bertero. Ustedes ven en pantalla la máquina de Germán Mayo Correa, seguido de Rodrigo Mayo. Digamos que Germán Mayo Correa es el padre. Germán Mayo de Goyeneche es el hijo. Es el hijo, efectivamente. Y va ganando el papá. El otro Mayo no sé si será pariente, pero la verdad es que... hermano de Germán Mayo padre. O sea, está el tío, el sobrino, el hijo, bueno, el clan de los Mayo. Bueno, en primer lugar para Germán Mayo padre, segundo para Rodrigo Mayo, Renato Bertero intentando entrar por fuera, seguido de Juan.
ganar esta competencia. Aquí vemos a Renato Bertero, que ha tomado el liderato de esta competencia. Se ha cumplido el cuarto giro para la primera fecha de Turismo Carretera, Copa Universidad de Chile Televisión. Bueno, Germán Mayo, lo alcanzamos a ver en pantalla, Germán Mayo padre parece con un problema, lo vemos muy lento siguiendo en la competencia. Ahora el primer lugar es para Renato Bertero. Atención, Isla de Maipo, representante Renato Bertero, máquina número 20 que pertenece su dueño, el Luis Jimeno, está en el primer lugar. Seguido de Juan Gac, la tercera ubicación es para Lino Orueta de Rancagua, el cuarto lugar es para Miguel Ángel Jimeno. Abandona Mayo en forma definitiva, entonces viene muy lentamente para cumplir con su llegada. Estamos en la quinta vuelta. Ahora, Juanito Gax en punta, seguido de Lino Orueta, Juan Gax y Lino Orueta, y más atrás Renato Bertero. La máquina número 2, ahora el número 15, el rancagüino Lino Orueta al primer lugar. Atención Rancagua, Lino Orueta es el líder de Turismo Carretera cuando restan 18 giros. Ahora ha pasado al segundo lugar la máquina número 4 de Miguel Fernández. Da la impresión que se están pasando el bastón. Una rotación permanente en el liderazgo de esta competencia, 24 giros. Y algunas máquinas, sorprendentemente a mi entender, han tomado mucha ventaja en muy poco trecho, como es el caso de Juanito Gac, que perdió bastante posición, siendo que en un comienzo fue espectacular, por decirlo así, el envión que tomó. Bueno, creemos que este circuito menor y la mayor cantidad de vehículos en pista ha permitido este desarrollo inesperado, porque vemos ahora a Lino Orueta en el primer lugar, la segunda ubicación para Miguel Fernández, el tercer lugar ahora Juan Gax, cuarto lugar para Germán Mayo Hijo, la quinta ubicación para Miguel Ángel Jimeno. Este hecho sorprendente de que no se mantenga un solo puntero, que haya cambios en las posiciones, tanto en los que se estimaban los líderes como otros que han sorprendido, hacen de esta especialidad, y en especial de esta primera fecha, que sea realmente atractiva. Las máquinas desarrollando velocidades atractivas y el cambio de posiciones van conspirando vuelta a vuelta, giro a giro, para que esta, la primera fecha de Turismo Carretera, sea todo lo atractivo que siempre ha ofrecido esta competencia en nuestro país. Bueno, ahora el puntero Germán Mayo Hijo, seguido de Miguel Fernández, Lino Orueta, Juan Gac, Miguel Ángel Jimeno, Renato Bertero. Esas son las ubicaciones de esta competencia cuando restan 16 giros. Se han cumplido 8 vueltas a esta competencia y ha tenido un desarrollo bastante espectacular e inesperado, y creemos que van a ofrecer y están ofreciendo un espectáculo bastante interesante. Germán Mayo de Goyeneche, Miguel, en competencia, Miguel, en pantalla. Exactamente, entrando al curbón para tomar la recta, seguido de muy cerca ahora de Miguel Fernández. La tercera ubicación para Lino Orueta de Rancagua, cuarto lugar para Juan Gac, quinto lugar para Miguel Ángel Jimeno, después está Renato Bertero y Ernesto Pérez. Esas son las 7 máquinas. Es la Copa Canal 11, con Turismo Carretera. Ya estuvimos con la monomarca. Triunfo para Martín Ferrer. Estamos ya en
la segunda fase de esta transmisión desde el Parque Deportivo La Pizcacha, desde el Autódromo de Chile. Bueno, y ahí Miguel Fernández supera a Germán Mayo de Goyeneche. Ahí está la reiteración del momento clave que puede desarrollarse en el resto de la competencia, Gilberto. Exactamente, Miguel Fernández ha superado a Germán Mayo Junior. Ya estamos en directo. Ahora vemos a Miguel Fernández, seguido de Germán Mayo, Lino Peche, Lino Orueta, Juan Gac. Más atrás está Miguel Ángel Jimeno, Renato Bertero y Ernesto Pérez. Esos son los siete primeros lugares, máquinas bastante veloces que han ido consiguiendo aventajar a el resto de los rivales. Ahora los punteros están pillando la máquina número 11 con Miguel Fernández de Carlos Barriga. Y en especial con Germán Mayo, que trata de buscar posiciones de privilegio, lo está consiguiendo. Va puntero Germán Mayo de Goyeneche. La segunda ubicación para Miguel Fernández. Y ahora Juan Gac le roba el tercer lugar a Lino Orueta. Germán Mayo, Miguel Fernández, Juan Gac, Lino Orueta, Miguel Ángel Jimeno. Y ahora Miguel Fernández supera a Germán Mayo y nuevamente es el puntero de esta competencia. Prácticamente siete máquinas muy cerca de las 16 que largaron en esta competencia. Es la Copa Canal 11, primera fecha, Turismo Carretera, organiza la rama de automovilismo del Club de la Universidad de Chile. Francisco Herrero, le escucho. El Dani Lavaca con el número 53, Chevrolet Wayne, ha llegado a pit para cambiar neumáticos. Ahí está la máquina de Lavaca. En pantalla tenemos la máquina número 4 de Miguel Fernández. Segunda ubicación para Juanito Gac. Ahí está el líder. Se está cumpliendo el 13º giro. Cuarto lugar para Germán Mayo de Goyeneche. Digamos que abandonó Germán Mayo Correa. Miguel Fernández en primer lugar. Juan Gac, Lino Orueta, Germán Mayo de Goyeneche, Renato Bertero, Miguel Ángel Jimeno. Y más atrás, la máquina número 8 de Ernesto Pérez. Siete máquinas, podríamos decir, en 100 metros, peleando los lugares de avanzada. Lino Orueta, Gilberto, le ha hecho un trabajo de persecución permanente a Juanito Gac. Sin embargo, Manuel Fernández ha sido en definitiva el hombre que se ha logrado consolidar en el primer lugar al completar tres giros como líder de la competencia. Exactamente, cuando restan 11 vueltas. Gac tomó la punta ahora de nuevo. Juan Gac es el líder de esta competencia cuando restan 11 giros a esta competencia. Vemos ahora Juan Gac en primer lugar, Miguel Fernández, Lino Orueta, y entrando por la cuerda interna, muy bien lo ha hecho ahí Germán Mayo, que es el nuevo puntero. Milton prácticamente alternándose los primeros lugares. Seis máquinas y están peleando seis liebres. Es decir, algo espectacular que hacía varios años que no veíamos acá en el Autódromo de las Vizcachas, desde la década del 70, cuando estaban Luis Jimeno, Eduardo Coa, Boris Garafo, Claudio Ibarra. Ahora estamos viendo un espectáculo de esa jerarquía. Miguel Fernández. Francisco Herrero. Sí, estamos con Rodrigo Mayo, uno de los que estaba animando los primeros tramos de la carrera y que tuvo que abandonar. ¿Cuál fue el problema, Rodrigo? Desgraciadamente, Francisco, en la curva abajo, antes de llegar a la olla, había comenzado con el problema en la caja de cambio. Se me trababa en tercero. Y no sé
se pudo haber pasado y se trancó justo en la curva. Que esta es la mejor carrera de los últimos tiempos y usted ha quedado fuera de ella. Concuerdo con usted, realmente ha sido una carrera estupenda, la estaba animando, comencé muy bien en la largada, llegué tercero, después en la segunda vuelta me parece segundo y tercero estuve punteando, no me pasaron, pero muy emocionante y me alegro mucho, lo felicito a Canal 11 que esté transmitiendo este evento. Bueno, quedan 6 carreras todavía, arriba el ánimo. Para la próxima será, gracias. Gracias, Francisco Herrero. Ahí estaba Rodrigo Mayo, coche número 14, iba a decir camiseta número 14 yo. Coche número 14, y justificamos por qué le llaman el gran ruido a esta especialidad. Apenitas pudimos escucharle. Vamos a revisar posiciones. Primer lugar para la máquina de Lino Orueta, y ahí está Mayo nuevamente tratando de rebasar por el centro, y la máquina número 15 se mantiene en la primera posición. Atención, el repechaje de Renato Verdero. Juan Gac, los cuatro hombres buscando la primera posición que se torna codiciada, y la carrera por ende por momentos dramática. Vertero en el primer lugar, Juan Gac en el segundo, tercero Lino Orueta, en el cuarto lugar ahora Miguel Fernández, en el quinto lugar está Germán Mayo Jr. y en el sexto lugar está Miguel Ángel Jimeno. 6 máquinas, podríamos decir, en 50 metros. Es decir, en cualquiera de ellos puede ser el ganador de esta competencia cuando están restando 8 giros, 7 giros para los punteros. Y el líder de esta competencia es Renato Vertero. Es donde los coches toman una mayor velocidad, como es lógico, y aunque parezca de perogrullo decirlo, es en la recta porque no tienen curvas, pero hay que hacer notar que ahí logran velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Bueno, y Ernesto Marín, que había estado en este grupo de líderes, tuvo una pequeña salida, intenta integrarse nuevamente a la competencia. Ahí vemos a Miguel Ángel Jimeno, que supera a Miguel Fernández. Y por el primer lugar, ahí vemos en la pantalla, ustedes a Miguel Ángel Jimeno, el campeón de turismo carretera. Salen, enfrentan la recta. Juan Gaca en primer lugar, Renato Vertero, Lino Orueta, Miguel Ángel Jimeno, Miguel Fernández, y se ha quedado un poco Germán Mayo. La exigencia de los giros anteriores a lo mejor está repercutiendo en el rendimiento de esta máquina. Juan Gac pasó a la punta y creo que va a ser en forma definitiva. Juanito cuidó la máquina en los 3 cuartos de carrera. Lo conversamos antes de iniciar la competencia. Yo voy a cuidar la primera vuelta, vamos a ver. Por eso me aventuro en un pronóstico y creo que Juan Gac, si no pega en el palo, va a pasar rozando en esta oportunidad. Bueno, Juan Gac, el líder, el piloto de la escudería Dura Block. Por favor, observemos cómo toma velocidad en la recta Juanito Gac. La máquina número 2, ahí acelera. Y lo vieron pasar. Ahí lo tenemos enfrente. Y Miguel Ángel Jimeno está a su espalda. Yo creo que ahí están 2 candidatos a quedarse con la victoria, pero no podemos adelantar nada cuando aún restan 5 giros para que concluya esta competencia. Miguel Juan Gac en el primer lugar, Miguel Ángel Jimeno, ustedes lo ven muy cerca, y a ellos se está tratando de integrar Miguel Fernández. Restan solamente 4 giros a los punteros, 3 máquinas muy juntas. Juan Gac, Miguel Ángel Jimeno, que toma el primer lugar, lo defiende Juan Fernández, Juan Gac. Juan Gac defiende ese primer lugar y se mantiene en la primera ubicación. Dramático se tornan las 3 últimas vueltas. Primer lugar para Juan Gac, segundo vemos a Miguel Jimeno. Ahí toma distancia nuevamente, ventaja Juan Gac, va a cumplirse la antepenúltima vuelta. La máquina número 2 en primer lugar de Juan Gac, segundo lugar
Está la máquina. Miguel Ángel Jimeno. De Jimeno. Tercer lugar, Miguel Fernández. Cuarto lugar para Lino Rueta. Quinto para Germán Mayo. Y sexto para Renato Bertero. La máquina de Miguel Jimeno, número uno, se va dejando chupar por el puntero Juanito Fernández, Juan Gac, y Miguel Fernández también en la terna. Restando ya para que finalice la competencia solamente carretera, solamente dos vueltas, tengo entendido, Gilberto. Exactamente, restan dos giros y tres máquinas prácticamente juntas. Juan Gac, Miguel Ángel Jimeno y Miguel Fernández disputando el primer lugar. Vamos a ver en este frenaje al llegar al curbón. No está pasando, pero defiende muy bien y esto lo está aprovechando Miguel Fernández. Claro, ya ha quedado en el primer lugar. Espectacular para el último giro. Miguel Fernández, primera ubicación. Se desprende Juan Gac, toma la primera ubicación, arriesga en la curva. Detuvo a última hora la máquina, haciendo un gran gasto de balatas. Allá nuevamente la primera posición para Juan Gac. Se tiró con bastante coraje. ¿Cómo están luchando? Y los tres ya se desligaron del resto de los competidores. Y la carrera ha sido hermosísima. Juan Gac, Miguel Fernández en el segundo lugar y en el tercer lugar ha quedado Miguel Ángel Jimeno. Vamos a ver, ahora se encuentran con algunos rezagados. Va a ser espectacular esta. Ahora van a entrar, al parecer, al último giro. Exactamente. Al último giro. Primera ubicación para Juan Gac. Segundo para Miguel Fernández. Tercero, Miguel Ángel Jimeno. Se están corriendo los últimos 1.608 metros. Primera ubicación para Juan Gac. Segunda ubicación para Miguel Fernández. Es en la Copa Universidad de Chile Televisión, desde Las Vizcachas. Y en pits tenemos el retiro de Alberto Noboa en Cooper Special. Y ahí intentando Miguel Fernández superar, vamos a ver esta salida, se encuentra con algunos rezagados. Es el último giro, ya hay bandera cuadriculada. También. Atención, el triunfo para Juan Gac, segunda ubicación para Miguel Fernández, tercero Miguel Ángel Jimeno. Miguel Ángel Jimeno llegó tercero, primero Juanito Gac, segundo Miguel Fernández. Realmente fue emocionante y dramático el cumplimiento de la primera fecha del turismo carretera en Las Vizcachas. Copa Canal 11 de Televisión, organizado en conjunto con la rama de automovilismo de la Universidad de Chile. Ahí está Juan Gac. Máquina número 2 en pantalla, Gilberto Villarreal. Que para los 24 giros hizo un tiempo de 21 minutos 41 segundos, 0 décima. Ahí la llegada. La repetición de la llegada, Gilberto, realmente apasionante, dramática. Merece todos los elogios. Merecen todos los elogios, tanto el ganador ahí, Juanito Gac, el resto de los competidores, porque fue realmente atractiva, emocionante, de alto nivel técnico esta la primera fecha. Gilberto. Bueno, el ganador, Juan Gac, 21 minutos 41 segundos, 0 décima. Segundo lugar, Miguel Fernández. La tercera ubicación para Miguel Ángel Jimeno. Cuarto lugar fue para Lino Orueta de Rancagua. El quinto lugar para Germán Mayo de Goyeneche, Germán Mayo Junior. Y el sexto lugar para Renato Bertero, el hombre de Isla de Maipo. Francisco Herrero. Muy cansado, muy emocionado, seguramente porque la carrera fue estupenda. Pensamos que la mejor de los últimos tiempos. Yo creo que la televisión le tenemos que dar las gracias. Como primera medida, porque por ustedes vamos a darnos a conocer más esta categoría que es tan linda y que realmente estaba un poco echado al olvido. Creo que la manera espectacular como se desarrolló es muy buen augurio para lo que resta de este campeonato. Yo creo que Canal 11 no se va a arrepentir nunca de lo que ha hecho. Canal 11 va a tener una teleaudiencia pero enorme.
enorme. No tienen idea usted lo que llama la serie Turismo Carretera sin desconocer los méritos de los demás. Pero creo que hoy día ha sido una carrera muy linda, ha sido un espectáculo digno de mostrárselo al público y ustedes son a quienes yo felicito a Canal 11. Juan, me da la impresión que durante la primera parte de la carrera usted guardó máquina para esa espectacular definición de las cinco últimas vueltas. La verdad que el auto andaba muy bien y yo también. Y yo agradezco a Sergio Croxapto, a Antonio Ferreira, a mis mecánicos, a mi hijo, a todo el personal de mi negocio que realmente han hecho posible este triunfo porque ya el auto anda como debería andar. No el piloto como dicen algunos, realmente hoy día el piloto me mostró que anda porque creo yo que así ha sido. Quiero felicitar a mis compañeros por darme la oportunidad de ganar. Muchas gracias. Felicitaciones por esta extraordinaria victoria y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Adiós. Bueno, con esta nota, aquí en la zona de los pits, damos por terminado nuestro trabajo desde el Autódromo de Las Vizcachas. Gracias, Francisco Herreros. Ahí estaba el diálogo con el siempre alegre y optimista Juan Gac. Felicitaciones para él, para todo su equipo. Una carrera realmente atractiva y hermosa. Los conceptos de la parte técnica de esta carrera con Gilberto Villarruel. Bueno, la gente de Turismo Carretera sabía que era una competencia bastante larga, 24 giros, debían cuidar en un comienzo máquinas para que pudieran resistir este número de vueltas y así pudimos ver un buen espectáculo y un remate espectacular entre tres destacados pilotos como fueron en este caso Juan Gac, Miguel Fernández y Miguel Ángel Jimeno, el campeón. También vimos un segundo lugar, un segundo pelotón de lucha por los primeros lugares, con el caso del rancagüino Lino Urueta con Germán Mayo y muy cerca de ellos Renato Bertero. Es decir, que estamos viendo cómo está reviviendo la categoría de turismo carretera, esta tradicional categoría del automovilismo nacional, que en esta oportunidad ofreció un espectáculo de gran jerarquía. Hemos transmitido Fórmula 4, hemos estado permanentemente viendo la Fórmula 1 a través de los videos que nos llegan precisamente de los lugares de Europa donde se desarrolla ese tipo de competencia. Sin embargo, en lo personal, y pienso que ustedes también van a compartir esta apreciación, hacía mucho tiempo que no vibrábamos de la manera que lo hicimos en esta carrera de turismo carretera. Pensamos que esta, bien denominada, el ruido grande es un poco la fórmula de Chile. Vamos a ir a nuestros estudios centrales con quienes hacen posible esta transmisión y regresamos nuevamente con la ceremonia de premiación, los merecimientos para los triunfadores en esta tarde de Deportes en Vivo.